Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Interés TV, aquí en esta fecha especial, acompañándolos a través de la señal de Gigaret en Resistencia y Corrientes y también en la señal HD en Misiones, Entre Ríos y Santa Fe. Como en cada sábado, 18 horas y también en las repeticiones de lunes, miércoles y viernes. Y a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales del Facebook, del YouTube, estamos como De Interés TV y también agradecer a todos los que se suscriben y pueden ver nuestros videos del canal. Ahora quiero agradecer a Enseada por el look que traigo el día de hoy. Es un look chic, bastante tranquilo, pero queríamos tener así un look con unas lentejuelas, resaltando un poquito en esta fecha especial. Y ahora vamos a ver una entrevista que le hicimos a la licenciada Emilce Nera, donde nos estará hablando de los cuidados que podemos tener en estas fiestas navideñas y de fin de año para mantenernos un poquito en forma sin descuidarnos tanto en estas comidas tan calóricas que pueden haber, pero ¿qué consejos nos puede dar para mantener la línea? Aquí vamos a ver. Y ahora vamos a hablar con la licenciada Emilce Nera acerca de los cuidados que podemos tener para en estas fiestas navideñas y de fin de año no excedernos tanto de peso, pero también disfrutar en compañía de nuestros seres queridos. Así bienvenida. ¿Cómo estás, Ruth? Una vez más. Muy bien. Y contanos, ¿cómo podemos hacer para que estas fiestas navideñas no nos jueguen una mala pasada? Mira, todas las celebraciones, ya sean Navidad, Año Nuevo, despedidas de año, cumpleaños, están siempre ligadas a lo que es la comida. ¿Qué pasa? Generalmente sobrevienen muchos excesos en estas épocas especiales, en estas fechas. ¿Por qué? Porque incluimos alimentos que son extremadamente calóricos, ¿no es cierto? Entonces, la mejor alternativa, los mejores consejos siempre son acomodar la alimentación, realizar las cuatro comidas principales, una o dos colaciones, como siempre menciono. También, por otro lado, el día del festejo, el día de Navidad, por ejemplo, no hacer ayunos prolongados o no estar pendientes de la comida, porque muchas veces pasa de que estamos pensando en lo que vamos a comer en la noche, entonces nos guardamos para la noche y no comemos nada durante el día. Gravísimo error. Sí, porque decimos, a la noche voy a comer esto, un montón de cosas, entonces no, me cuido ahora y es al contrario. Al contrario, es que es un gravísimo error y es normal que acumulemos un exceso de calorías que luego se van a convertir en peso, ¿no es cierto? Entonces, la mejor alternativa es acomodar las comidas que vamos a hacer durante todo el día, preferentemente realizar una colación antes de la comida principal, por ejemplo, antes de la cena navideña, ¿no es cierto?, de Nochebuena. Como por ejemplo, podemos comer un sándwichito de algún pan de salvado con una feta de queso magro o una rodajita de tomate, ¿no es cierto? Algo que es saludable y que además nos va a dar saciedad. Entonces, cuando llega la noche, no ingerimos de golpe tanta cantidad de comida, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se cena a las 10 de la noche, ¿en qué horario se puede comer este sándwichito? Bueno, siempre lo que aconsejo a mis pacientes es que traten lo posible de comer algo cada 2, máximo 3 horas, ¿no es cierto? No tener tantos periodos de ayunos, ¿no es cierto? No estar con el estómago vacío por tanto tiempo. Entonces, si vamos a cenar a las 10, que es bastante temprano para lo que es Nochebuena, es recomendable realizar esta comida, ya sea un sandwichito o alguna colación, alrededor de las 8, 8 y media.
Y otra opción también saludable que va a permitir que estamos que estemos saciados, ¿no es cierto? Sería consumir una sopita preferentemente, o si hace mucho calor, al menos un vaso de soda con limón o alguna gaseosa que sea dietética 15-20 minutitos antes de comenzar a comer. Esto va a permitir que estemos mucho más saciados y que la ingesta de comida no sea de golpe y no incluyamos tanta cantidad de comida dentro de nuestro cuerpo. Por otra parte, muy importante también, no significa que con el hecho de cuidarnos o no querer aumentar de peso, no comamos nada, ¿no es cierto? Se puede comer todas las opciones que estén presentadas, ¿no es cierto?, en esa noche, pero poquito de cada cosa, ¿no es cierto? Preferentemente servirnos en un plato o en alguna compotera, ya sea un sandwichito o dos rodajitas de algún peceto con una salsita. Pero también una buena alternativa es reemplazar algunos ingredientes que son muy calóricos por ingredientes que sean mucho más saludables. Por ejemplo, si le vamos a agregar crema de leche a la salsita del peceto, podemos cambiarlo por queso crema, un queso crema que sea dietético preferentemente, o también utilizar mayonesas que sean light, ¿no es cierto? Evitar las mayonesas caseras, porque también recordemos que hace mucho calor y es normal que esas mayonesas preparadas luego puedan proliferar de bacterias, ¿no es cierto? Porque recordemos que no vamos a estar constantemente llevando a la heladera, sacando. Entonces, si lo dejamos en la mesa, tratemos de que los productos sean naturales, que no tengan mucho proceso, ¿no es cierto?, de elaboración, para evitar también que nos sintamos después descompuestos, con dolor de cabeza, con dolor de estómago. Así que es una buena alternativa reemplazar los alimentos supercalóricos por alimentos o por ingredientes que sean mucho más livianos, ¿no es cierto? Y a la hora que estamos en la mesa, estamos disfrutando, estamos con nuestros familiares, amigos, ¿cómo podemos hacer para no distraernos y empezar a comer desmedidamente? Principalmente no hay que estar pendientes de la comida. Tratemos de estar pendientes de las charlas, de reírnos, de disfrutar que tenemos a nuestra familia reunida, pero no estar pendientes de la comida. ¿Por qué? Porque en ese momento que estamos pendientes de la comida, sobrevienen los excesos, como te decía, uno comienza a ingerir abundante cantidad de comida en un corto periodo de tiempo. Entonces es normal que después estemos mucho más pesados, de que acumulemos excesiva cantidad de calorías. Recordemos también que el pan dulce, el budín, la garrapiñada o el turrón son alimentos extremadamente calóricos. Así que en lo posible tratemos de comerlos, pero en pequeñas porciones, ¿no es cierto? Otro punto muy importante es el tema del alcohol. Muy importante en estos eventos. ¿Qué podemos hacer con el alcohol? ¿Cuánto podemos tomar y que no afecte tampoco en cuestión de calorías y que sea en exceso? Exactamente. Mira, el tema del alcohol siempre es una medida para las mujeres y dos medidas para los hombres. Cuando estoy hablando de medidas, estoy hablando, por ejemplo, vino, una copita de vino para las mujeres, dos copitas de vino para los hombres. Cerveza, un vaso de cerveza para las mujeres, dos vasos de cerveza para los hombres. Acá lo importante no es llegar al punto de perder la noción. ¿Por qué? Porque pasamos del disfrute al no disfrute. Entonces, lo importante acá es mantener una conducta. Otro punto muy importante, si vas a tomar, no manejes, o si vas a manejar, no tomes en lo posible, pero tratar en lo posible de no centrarnos en el alcohol, porque el alcohol no va a ayudarnos a disfrutar más de las fiestas, ¿no es cierto? Otro punto muy importante es el tema del Fernet con gaseosas cola. El tema de las gaseosas cola, si son azucaradas, un vaso tranquilamente puede llegar a las 240, 250 calorías. Mientras que si reemplazamos la gaseosa cola por una gaseosa dietética, ¿no es cierto?, solamente vamos a estar consumiendo las calorías del Fernet. Entonces, bajamos el contenido de calorías. Así que tratar en lo posible de esos pequeños aspectos, ir cambiándolos para poder disfrutar más y que después que terminen las fiestas no estemos pensando en ¡ay, aumenté de peso! O ¡ay, la cantidad de comida que ingerí! Por eso, otro punto también muy importante es, una vez terminada la fiesta, tomarnos al menos 2-3 días para poder desintoxicar nuestro cuerpo. En lo posible, tomar caldos, ¿no es cierto?, caldos de verdura,
tratar en lo posible de no ingerir tanta cantidad de carne, porque recordemos también que las carnes, vacunas sobre todo, tardan alrededor de 6 horas en digerir, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros el 24 de la noche comemos abundante cantidad de comida, sobre todo carnes, después el 25 uno come el excedente del 24 y el 26 seguimos y seguimos, estamos sobrecargando nuestro estómago, estamos realmente retrasando lo que es la digestión. Entonces vamos a tratar en lo posible de hacer un plan desintoxicante que incluya algún caldo como para poder terminar de limpiar o de depurar nuestro organismo, ¿no es cierto? Y otro punto también súper importante, el tema del agua. Siempre incluir líquidos, incluir agua, incluir jugos naturales como para poder ayudar a limpiar nuestro organismo de todos los excesos que pueden haber ocasionado las fiestas, ¿no es cierto? Y normalmente es difícil hacer actividad física en estos momentos. ¿Qué se puede hacer con eso? Es muy difícil por el hecho de que hace calor. Entonces estamos en nuestras casas con aire acondicionado y no queremos salir del aire, pero lo más aconsejable es hacer actividad física, buscar un horario, preferentemente evitar los horarios pico donde una persona puede sufrir el golpe de calor, ¿no es cierto?, o alguna insolación, que son entre las 11 y las 4 de la tarde. Siempre tratar de hacer actividad física a la mañana temprano, cuando las temperaturas todavía son un poquito bajas, entonces el clima es agradable, o durante la tardecita noche, ¿no es cierto? Siempre hidratarse antes, durante y después de la actividad física para evitar estos golpes de calor, ¿no es cierto? Pero siempre moverse. Otro consejo también importantísimo es durante las fiestas, tratemos de buscar alguna actividad con la familia, de bailar o de estar en movimiento, ¿no es cierto? Ayudar a levantar los platos, por ejemplo, para no sentir esa sensación de pesadez luego de terminar de comer tanta cantidad de comida. O sea que lo más importante de estas fiestas es el disfrute en compañía de nuestros seres queridos y que la alimentación también no sea esperar estas fiestas para darle con todo y después estar sufriendo el cargo de conciencia, sino centrarnos en la compañía, en las actividades que se puede hacer. Exactamente, tratar en lo posible de ver cuál es el objetivo de estas fiestas, ¿no es cierto? De concentrarnos en disfrutar con la familia, de estar reunidos, de reírnos, de disfrutar, ¿no es cierto? Y no centrarnos en lo que es el alcohol y menos en la comida, ¿no es cierto? Muchas gracias por estos consejos, a tenerlos en cuenta en lo posible para poder ponerlos en práctica. Quizás por ahí es difícil porque estamos en momentos de celebración y queremos sentirnos libres, pero también es ir poniendo un poquito de nosotros para que después no nos pase factura. Exactamente. Y nos cueste el doble poder estar saludable sobre todo. Así es. Y como decías, pasar en familia. Así es. Muchas gracias y felices fiestas para vos. Gracias también a vos, Ruth, y a todo tu equipo, y muy felices fiestas. Continuamos. El Centro Cultural Alternativo tuvo su cierre de ciclo el día 18 de diciembre con la propuesta Todos a la Calle, donde diferentes expositores estuvieron mostrando sus propuestas de degustaciones, de artesanías, de ropas, de baile y mucho más. También estuvo Tierra Verde. Aquí su director nos estará contando cómo fue que se organizó este Todos a la Calle. Míralo. Pero. Y ahora estamos en el cierre del año del Secual y nos encontramos con el director del Secual, que es el Corcho Benítez. Cuéntenos acerca de qué es lo que está pasando, qué es la propuesta que tiene el Secual en este domingo. Bueno, celebrando un año de trabajo intenso, el Centro Cultural, para aquellos que no conocen, es un centro cultural que depende del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco y tiene un trabajo muy intenso con colectivos independientes, con hacedores culturales independientes, con organizaciones, con emprendedores. Entonces,
Una vez al año decidimos salir a festejar lo que venimos haciendo en el transcurso de todo este año. Entonces proponemos todo a la calle, que es salir a la calle, a disfrutar del espacio público, con todo lo que el Secual viene trabajando con distintos emprendedores. Y la propuesta es, bueno, venir a disfrutar. Hay más de 80 expositores y emprendedores de artesanía, de diseño, de audiovisual, de libros, de hasta de videojuegos. También hay espectáculos para toda la familia, el grupo Tierra Verde junto con el Secual. Estamos produciendo una kermés de Tierra Verde, que es una propuesta donde los chicos, la familia puede venir a jugar diferentes juegos de kermés en relación al medio ambiente y después disfrutar del espectáculo de este hermoso grupo de música infantil que es Tierra Verde. Bajo la luna está el monte durmiendo, su brillo en el río parece flotar. Bajo la luna está el monte soñando, mil animales quieren descansar. Si están las estrellas, entre las hojas su luz entrará. Canta la noche si brilla la luna, cualquier sendero se iluminará. Canta la noche si brilla la luna, cualquier sendero se iluminará. Hagan la ronda, traigan los cuentos, mil animales quieren cantar. Hagan la ronda, traigan los cuentos, mil animales van a despertar. Ballet folclórico de adultos mayores del INSEP va a estar actuando, diferentes colectivos y organizaciones festejando y celebrando lo que nosotros entendemos que es una forma de gestionar cultura, que es gestionando desde los ámbitos públicos espacios de participación, de creación y de disfrute. El tiempo nos acompañó, así que con este calorcito también hay toda una variedad de propuestas de jugos artesanales, de comida vegetariana, de cerveza artesanal. Y lo importante que ha sido para la ciudad de Resistencia y para la región, el Secual, que venga a acompañarnos y a celebrar esto que realmente es una casa de todos. Y el año que viene, ¿desde cuándo pueden venir la gente y ver nuevamente? Bueno, invitarlos a que celebren con nosotros hoy, pero que también estén atentos porque en marzo el Secual, bueno, nuevamente festejando sus 20 años, va a proponer un abanico de posibilidades que tienen dos características que a nosotros nos interesa: que sea accesible y que sea de mucha calidad pedagógica. Tenemos un plantel de profesores realmente excelente y a un costo de cuota de colaboración realmente mínimo. Así que, ¿y dónde se pueden enterar las personas? El Secual se encuentra ubicado en Santa María de Oro 471. También están nuestras redes sociales en Facebook, Secual Cultura del Encuentro, y nuestro mail, secual.info@gmail.com, o por teléfono al 4453-165. Así que vamos ya desde marzo a estar ofreciendo todas las propuestas de formación artística, que va desde propuestas para chicos de primera infancia hasta adultos mayores. Así que bueno, invitarlos también a que aprovechen de este espacio y aprovechen de la posibilidad que tiene un espacio público de brindar excelencia, de brindar accesibilidad y de brindar una posibilidad de producir y disfrutar de la cultura. Les quiero contar que hay un lugar donde pueden encontrar ropa para todos los días y estas fiestas de fin de año en talles especiales. Si no encontrabas tu talla, ahora vas a poder lucir glamorosa. Llegó Grandiosas by Enseada. Ahora no vas a tener excusas para sentirte una diosa. En Grandiosas vas a poder encontrar ropa en todos los talles para lucir en estas fiestas una diosa. Y entonces en Grandiosas, ¿cuál es el eslogan? Que es talles de diosas. Wow, excelente. Entonces venite, visita Grandiosas en Necochea 120. ¿Qué horarios? Y estamos de 9 a 12:30 y de 17 a 21 horas. ¿Qué días?
de lunes a sábado. Perfecto, entonces ya saben, chicas, no hay excusas para verse grandiosas. Estuvimos en el desfile de M-Chic, donde la agencia estuvo mostrando diferentes marcas y también diseñadores locales para poder mostrar estas propuestas de fin de año. Aquí te dejamos con todo lo que fue ese desfile. Y ahora estamos aquí con la organizadora de este evento de Chaco Moda Chic, Majo Leiva, donde estuvo dando lo mejor de sí, como nos estaba comentando. Contanos cómo fue el poder organizar este evento, cómo surgió. Y la verdad que estaba finalizando el año y mis alumnos estaban terminando su curso y la verdad que tuve muchísimas ganas de poder brindarle y mostrarle lo que yo le enseñé todo el año y que vieron una experiencia de cómo se realiza un back. El estilo de Buenos Aires, cómo se organiza, la gente que hay, el movimiento, bien estructurado como yo lo enseñé. Entonces, como decir, necesitan vivir eso que yo tanto les cuento. Y quería brindarle eso y bueno, es lo que intentamos hacer. Y creo que salió todo bien. Las chicas fueron muy felices, contentas y de poder transmitir eso a sus familias, amigos, a toda la gente que vino a acompañarnos. Así que, aparte vinieron diseñadores de Corrientes, Formosas y también modelos de Corrientes, Formosa, Misiones. Estuvimos, la verdad que muy contentos, acopamos un poquito todo lo que es el nordeste argentino, así que la verdad que muy, muy felices. Muy contentos también porque nos apoyaron muchísimo la gente, las marcas, los fotógrafos, los medios de comunicación, los programas. Es muy importante eso para que una persona pueda hacer lo que uno quiera, así que la verdad que muy feliz, muy feliz. Mira, te cuento, M-Chic es un desfile que quiero que se organice todos los años, ¿sí? En dos estaciones, primavera, verano y otoño, invierno. Y la idea es implementar eso, que todos los años se realice este desfile presentando la colección primavera, verano de todas las marcas y otoño, invierno de todas las marcas y que la gente pueda reunirse, que todas las agencias puedan participar. Así que como que unir un poco Misiones, Corrientes, Formosa, todas las provincias vecinas y que puedan compartir esta. Y nada, mi experiencia, brindarle lo mejor. Eso, muchísimas producciones juntos y muchísimas cosas nuevas que estamos intentando de implementar. Estamos por abrir la escuela en Corrientes, en Saiz Peña, así que bueno, abriendo frontera a lo que será el 2017. O sea que mucho crecimiento y lo bueno está en poder traer toda esa experiencia que se puede vivir a nivel nacional, poder traerlo acá y aunque sea mínimo, que se pueda vivir. La verdad que sí es. A mí me llena de orgullo traer eso que yo aprendo allá o veo, que vengan y a las chicas de acá y las que no tienen posibilidades que puedan sentir y vivir lo que yo vivo. Así que nada, eso me hace muy feliz y me llena del corazón. Y es lo que yo quiero, estar feliz, tranquila y con el corazón lleno. Para este cierre de año, para las modelos, ¿qué mensaje para las chicas que están queriendo también ser modelos el próximo año, que están pensando y que por ahí pueden no animarse? ¿Qué mensaje le podés dejar? Y la verdad que luchen por lo que uno quiere, por sus sueños. Si uno tiene ganas de hacer esto, no hay barrera que pueda frenarte. Uno se pone las barreras en la vida y creo que uno puede crecer hasta donde uno diga, no hasta donde no sé, sea un mito o una persona. Nunca dejen de llevar por lo que dicen los demás. Sigan el instinto de corazón y el sentimiento que tienen dentro, que pueden llegar muy, muy, muy lejos. Ese es el mensaje que le doy y que disfruten mucho, bueno, con sus familias y que, bueno, a luchar por lo que uno quiere, que así se logran las cosas. Felicitaciones por este primer evento y que sea el comienzo de algo muy grande. Felicitaciones nuevamente y estuvo todo muy bien. Así que el próximo año seguro va a ser aún más grande. Así que estén atentos para los próximos eventos de M-Chic. Continuamos. Encuentro aquí tirado reclamando tu amor. Ahora mira el siguiente video.
ya finalizando el programa, queremos desearte desde Interés TV una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, que puedas disfrutar de este día en familia o también viajando o como más te guste. Desde aquí deseamos darte, enviarte los mejores deseos para estas fechas. Y así llegamos al final de esta edición, esperándolos en el próximo programa con más temas de interés.